buenos días. Pues estamos el día de hoy con una persona muy importante en el tema de flotillas, de la administración de flotillas. Ella es Ana Mata, que es jefe nacional de administración vehicular de Sigma Alimentos. Y bueno, ella tiene una experiencia muy padre en el tema de la administración de las flotillas, tanto pesadas como ligeras, a nivel nacional, en empresas representativas muy, muy, muy grandes dentro de México. Y pues estamos aquí para platicar un poquito con ella. Hola, Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues antes que nada, para agradecerte el espacio, el tiempo, el exposure que nos da este tipo de foros. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, Ana, pues aquí con el gusto de volverte a ver después de 2 años casi de pandemia que pues no hemos tenido la oportunidad ya de convivir, pero bueno, estos espacios precisamente son para eso, ¿no? Para ponernos en la actualidad, pensando primero Dios en que ya 2022 vamos a poder reactivar toda esta parte de eventos presenciales, ¿no? Esperemos, esperemos, claro que sí, nosotros con ansias de poder volver a vernos, volver a hacer networking, etcétera, ¿no? O sea, lo esperamos con ansias. Perfecto. Pues vamos a empezar, si quieres, Ana. Platícanos un poquito, tú cómo llegaste a esta industria, digo, dentro de las industrias que has trabajado, ¿cómo es que llegaste específicamente a esta área de administración vehicular? ¿Qué estudiaste? ¿Fue una oportunidad que se presentó? ¿Tú ya lo tenías en mente? ¿Cómo llegaste, Ana? La verdad es que no lo tenía en mente. Yo estudié licenciada en administración en la Universidad Autónoma de Nuevo León, justo cuando cursaba mi séptimo semestre. Digo, y la verdad es que trabajo desde muy chiquita, pero cuando estaba en el último en el séptimo semestre de carrera, son 9 semestres, tuve la fortuna de poder realizar mis prácticas en lo que era Cervecería Cuauhtémoc, que ahorita es Heineken México, en el área de activos de transporte, ¿no? Ahí fue donde tuve mi primer flechazo con todo el tema vehicular, con el tema de armado, de la maximización del uso de los activos, entonces de nosotros ser el punto estratégico entre la elaboración y la distribución, etcétera, ¿no? Entonces ahí fue donde yo comencé. Posteriormente a esto, me moví un periodo relativamente corto a Oxxo, viendo indirectamente algo de transporte, no nada con lo que yo me apasionaba, con lo que ya me había enamorado. Después de tiempo vuelvo a Heineken, a la parte de transporte, la verdad, a complementar un poquito del conocimiento del área donde yo estaba, que realmente en el área eran 2 personas, éramos yo como prácticas cuando inicié, y mi jefa en el armado del vehicular. Regreso a Heineken a la parte de transporte, pero en muy poco tiempo vuelvo al área de activos de transporte, donde ya llegué a ocupar el lugar que tenía mi jefa en ese entonces. La verdad es que todos me reconocieron, todo fue de que, oye, pues ahora tú para esa posición, me moví a esa posición y la verdad es que ahí empezó realmente ya mi camino de lleno en todo el tema de el armado vehicular, de la administración, sobre todo del poder tener sensibilidad con la operación de lo que se necesita y demás, ¿no? Realmente ahí fue donde yo comencé a llenarme de experiencias, a llenarme de sabiduría de alguna manera en todo lo que es el tema vehicular. La verdad ha sido una escuela. Ha sido mi mejor escuela el poder estar ahí, porque todo lo que hoy puedo y sigo adquiriendo experiencias, pero todo lo que yo en su momento pude desarrollar, pues fue dentro de ahí, ¿no? Ellos son una gran parte de mi crecimiento profesional, de mi carrera profesional. Posterior a eso, me tuve la oportunidad de poder implementar todo el tema vehicular en cuanto a cultura, en cuanto a armado, en cuanto a tipo de unidad, en cuanto a safety en otra compañía. Pero después busqué otra vez regresar a liderar el equipo de un equipo más grande, un equipo pesado, con utilitarios, etcétera. Entonces, la verdad, estos últimos 2 años han estado un poquito cambiando y he estado adquiriendo mucha experiencia de donde me estuve moviendo, creciendo, implementando, conociendo, etcétera, ¿no? Pues como bien dices, varios cambios estos años, creo que encima de los años de la pandemia, ¿no? Que
Ah, Ya de por sí el mundo es cambiante y después súmale una pandemia que te cambia las cosas todos los días. Y en el tema de transporte, en el tema de movimiento de mercancías, y específicamente con ustedes, que has trabajado en empresas, yo siempre he considerado, Ana, fíjate, que estas empresas en las que tú has estado son parte de empresas de productos, del producto que tú vendas, llámale cerveza, refrescos o lo que vendan, y creo que son parte empresas de logística, porque al final del día la disponibilidad de su producto es la que determina el valor agregado, ¿no? Que estén en todas partes, en tiempo, en forma, y creo que este cargo que tú tienes pues es determinante para hacer la entrega de un producto, ¿no? Me decías ahorita que tuviste algunos cambios. Actualmente, ¿cuál es tu principal responsabilidad dentro de Sigma Alimentos? Y son dos preguntas en una. ¿Qué es lo que actualmente haces? Porque me decías, volviste a la flotilla pesada de autotransporte o de transporte. Y el otro es, ¿cuál has visto que es el mayor reto de la industria en cuanto al tema de flotillas, Ana? Perfecto. Bueno, la primera, continúa en la administración vehicular de equipo pesado, de flota de transporte y vehículos utilitarios. El mayor reto que yo he visto ahorita en la industria, bueno, ha sido por el tema de pandemia, los desabastos que hemos tenido y cómo se ha tenido que ajustar o moldear las organizaciones para las compras o las adquisiciones del equipo de transporte, sobre todo del equipo que hoy tienen, que ya debería estar desinvertido. Lo que más me gusta de la industria de vehicular, de administración vehicular de este lado de la administración, pues me apasiona todo el armado, la administración, la maximización del uso del activo, como te había platicado hace un momento. Lo que yo ahorita estoy viendo crítico y que sí ha sido un gran reto, el poder nosotros, debido a la pandemia, en los inventarios hoy que hay de las unidades, la falta de vehículos en el mercado. Digo, la verdad es que esto yo lo veía imposible de pasar o no me imaginaba que fuera a llegar tan marcado como hoy lo tenemos, como hoy ¿cómo te diré? Como la incertidumbre de inventarios para nosotros poder hacer o ejecutar nuestro plan de acuerdo a alguna planeación, como todos los años se hacía normalmente, y los tiempos de entrega y todo esto, la verdad es que ahorita está todo, bueno, con mucha incertidumbre, ¿no? Yo creo que es un reto, que va a quedar en la historia, que va a quedar muy importante para el tema vehicular, pero también que hemos sabido enfrentar de alguna u otra manera, a lo mejor ajustando algunos detalles con las unidades que hoy tenemos. ¿Qué más te podría decir? Viendo, a lo mejor, metiéndome un poquito mantenimiento, pues las rutinas a lo mejor más cortas para que la unidad la pudiéramos nosotros usar un poco más, etcétera. Digo, es lo que yo ahorita estoy viendo, ¿no? Ok. Oye, y viendo estos temas, como tú bien comentabas, ¿no? Me imagino el detonar de la oferta que ustedes, la demanda que ustedes vieron en el mercado, pues como bien dices, ¿no? Nunca llegamos a pensar que pudiera haber insatisfacción de insumos como el tema de los camiones, ¿no? En Exacto. la industria. ¿Ustedes cómo lo han afrontado? Porque me imagino en el tema de alimentos y con el crecimiento del e-commerce, que hoy en día la gente, digo, quizás consume igual, pero ya lo consume de diferente forma, ya es la entrega prácticamente el sueño, ¿no? En 24 horas mínimo. ¿Ustedes cómo lo han enfrentado desde tu perspectiva? Yo sé que esta demanda ha sido un pico, pues, bastante fuerte. ¿Cómo han enfrentado este tema del e-commerce? Bueno, mira, la verdad es que de alguna u otra manera en el área de alimentos creo que es el área menos afectada por la situación que está pasando. La verdad es que yo lo que veo ahorita es que todos nos teníamos que mover para el e-commerce. Para mí, me da mucha curiosidad saber hoy cómo le hace un Amazon, porque sin... De verdad, hasta yo, de que, oye, necesito esto en 2 días, y en 2 días llega. O sea, ¿cómo es tan perfecto esa cadena
para que realmente suceda en los tiempos que están comprometidos. Digo, también hay otras oportunidades como otras compañías departamentales que, híjole, eso les pegó porque no estaban preparados, ¿no? En el caso del área de alimentos no lo veo tan que sea algo que ahorita nos duela porque es algo que puedes encontrar en cualquier lado, ¿no? Y eso no cambió para nosotros. Al contrario, lo que sí veo un poquito de incertidumbre es en la compra o la adquisición de vehículos. Ya. Ahí es como yo lo estoy. Oye, Ana, y hablando de eso, y bueno, tú nos acompañaste varias ocasiones en eventos que llegamos a organizar, donde estaba el comprador y el proveedor, y esa era la relación de repente más importante, ¿no? Tú dijiste algo clave ahorita, ¿no? Que yo creo que todo el mundo busca, es si yo pudiera hablar con la persona que tiene mi cargo en el área de Amazon, sería un conocimiento muy bueno, ¿no? ¿Tú qué piensas de esa colaboración entre pares? Ya no entre un comprador y un proveedor, sino entre tú y la misma persona con el mismo problema, el mismo cargo en otras áreas. ¿Qué tan determinante es para ti eso para mejorar tus procesos? Híjole, yo creo que es lo más importante. Yo creo que por eso pertenezco ahorita a la MAFA, donde compartimos muy buenas prácticas, donde, oye, ¿qué te duele? Para que yo vea cómo evitarlo. O yo, ¿qué hice para resolver este problema? Digo, la verdad es que todos en esta compañía, a pesar de que todo, más bien en esta área de vehículos, de administración vehicular, la verdad es que es un área muy cambiante, pero es muy bueno poder contar con las opiniones de los demás compañeros, de los demás colegas, por así decirte, aconsejarnos, evitar a lo mejor alguna práctica que a ellos no les haya funcionado para que nosotros no vayamos a caer. Entonces, yo lo veo algo vital, puedes aprender de todos, la verdad es que nadie es como pues sabio, pero todos hemos tenido nuestras experiencias que podemos estar aportando. Me gusta, por ejemplo, mucho ahí pertenecer aquí a la MAFA por esa razón, porque compartimos buenas prácticas, compartimos experiencias, compartimos proveedores, de oye, a mí me funcionó así, etcétera, ¿no? Y sobre todo es como que empiezas a hacerte amigos de, yo te entiendo, casi creo, yo te entiendo, yo sé por lo que estás pasando, entonces te voy a ayudar. Esa es sobre todo la finalidad con la que yo veo ahorita a la asociación que pertenezco. Qué bien, Ana. Y pues por último, Ana, platícanos la parte humana, ¿no? Para colaborar, yo siempre he pensado que, y digo, este es como ya mi lema, ¿no? No existen las empresas. Las empresas son construcciones mentales, ¿no? No hay, son las personas dentro de las empresas que hacen negocios, que conectan, que comparten. Y para conectar y compartir, pues siempre debemos de ser humanos, ¿no? De la forma en la que somos. A veces nos cuesta en un congreso o en un evento mostrar nuestro lado humano, y a veces yo pienso es nuestro principal ventaja competitiva, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Cómo conectamos? Desde tu punto, desde tu vista, Ana, pues tú, ¿quién eres? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Cuál es la forma de ser de Ana que te ha dejado pues amigos dentro de AMAFA, dentro de algunos eventos? Pues mira, algo muy importante, bueno, y que no les platiqué ahorita es que yo soy mamá, yo tengo dos niños, bueno, soy madre de familia y esposa, tengo dos niños. Lo más importante que yo veo profesionalmente y personalmente es poder tener el balance perfecto entre estas dos, entre lo que me apasiona profesionalmente y pues mi familia, que es lo más importante, ¿no? Además de esto, yo creo que la sensibilidad que pudiéramos tener con todos al final de cuentas somos seres humanos, ¿no? Y el poder tener o trabajar de la mejor manera o conocer a la persona más allá de una tarjeta de presentación, creo que es lo que hace la diferencia. Yo me he llevado muy buenos amigos que han sido no solo mis proveedores, sino también mi mano derecha en poder sacar un proyecto adelante, un proyecto anual adelante. El saber que nos duele, el saber que nos preocupa, el saber más allá de cumplir el objetivo de la compañía que tiene o de, oye, ¿cómo estás? Por favor, ayúdame, necesito que salga esto en tiempo. Eso te va generando tu círculo, ¿no? Tu círculo. La verdad es que yo hoy te puedo decir que tengo muy buenos amigos dentro de AMAFA. Te puedo decir que más allá de algunos proveedores que he tenido, hoy se han vuelto mis amigos, mis consejeros de alguna u otra manera.
a personas que yo he admirado, no solo quitándome la cachucha a lo mejor de alguna manera de comprador, de exigir la calidad de un producto, etcétera, poniéndome en sus zapatos, ellos también poniéndose en mis zapatos. La verdad es que como este mundo o este mundo vehicular ha sido muy cambiante y de verdad en el día a día pues salen muchas cosas, el poder contar con ese amigo o con ese proveedor que te dice, sí, déjame voy, déjame, sí, te entiendo, déjame lo hago. El que se quite un poquito de las demás actividades que tiene para echarte la mano y tú poder cumplir con tu objetivo, de igual manera, al revés de, oye, ¿sabes qué? A ver, déjame veo cómo le podemos hacer para hacer esta modificación en cierto producto, ¿no? O en cierto requerimiento que tengamos. Eso la verdad es que ha sido una parte muy importante de que hoy yo esté aquí, de que yo crezca, de que yo pertenezca a una asociación, el poder entablar y ver más allá de pedirte un vehículo, ¿no? El poder saber quién eres, que tú sepas quién eres, qué necesito, etcétera, ¿no? Sí, ¿quién soy? No, totalmente, yo creo eso, y la verdad es que es nuestra, como C12 Fleet, creo que es nuestro objetivo, es que la gente conecte humanamente, en primer lugar, y después profesionalmente, porque como bien dices, Ana, ¿no? Nosotros siempre vamos a hacer más por quien conocemos, por quien conectamos, ¿no? Vamos a ser más humanos. A mí de repente me pasa que hay gente que dice, no, es que sabes que no puedo hacer nada porque el proceso ya está así o el software no me lo permite. Yo le digo, es que los softwares y los procesos los creamos los humanos para administrar, sí, no para que ellos nos administren a nosotros, ¿no? Exacto. O sea, siempre es poner delante la parte humana y pues siempre vamos a conectar mucho mejor. No sé, Ana, algo con lo que quieras terminar. Me gustaría mucho que tú, ya que formas parte de este grupo, te vamos a estar invitando a eventos, te vamos a estar invitando a otras actividades, puedas invitar a otras personas a unirse también a C12 Fleet y pues claro, crear esta colaboración, ¿no? Claro, claro, cuenta con eso. Inclusive, compartimos la página, compartimos todo. Yo ya les platiqué a mis amigos, la verdad es que la mayoría los conoce. Entonces, digo, pero cuenta con eso. Pues mándanos un mensaje aquí, como si tus amigos te estuvieran viendo, un mensaje de invitación a que se suben a esta colaboración con nosotros y pues que acá te van a encontrar a ti también. Perfecto, va. Bueno, yo lo único que les quiero decir a mis colegas, a mis compañeros, a la gente apasionada por la administración vehicular como yo, los invito a que puedan participar aquí en C12 Fleet, ya que la verdad es que compartimos buenas prácticas. Tenemos esa conexión humana que se necesita entre colegas. Y también, bueno, vamos a poder conocernos en algunos eventos, estar conociendo las innovaciones que hoy trae el mercado vehicular. Y digo, ya con eso creo que sería algo suficiente para que uno profesionalmente pues vaya desarrollándose, ¿no? Perfecto. Pues muchas gracias, Ana.